anterioridad, los 8 proyectos en el banco perdón, en el Petroecuador, que ya dieron el aval el señor presidente al gerente general de Petro de que los aprobaran, ya para firmar convenios, y había entregado también ya alrededor de 8 millones de dólares en obras para el banco de desarrollo. Ya están aprobados. Ya ¿los proyectos son solo de vialidad o qué incluyen? Vialidad, fortalecimiento institucional también, porque hay personas que ya con estas serían 23 personas que voy a jubilar, y ya gracias a Dios ahí ya me quedo. Ahora sí, 0, 0, 0 cada año, y habrá las personas que van saliendo haciéndolo cada año. 9 millones son los que recibe al momento, prefecto. Sí, 8 y algo más. No recuerdo el pico, pero es 8 millones y pico donde vamos a hacer obras. O sea, es que hay que trabajar más aceleradamente. Y a los alcaldes, pues también la problemática más grande es el recurso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como todos los alcaldes anteriores, salientes, han dejado quebrados sus municipios, lo que se le ha pedido encarecidamente al señor presidente y al señor gerente general del Banco de Desarrollo es que se vea la manera de cómo ampliar el cupo de endeudamiento y a más años plazo para que puedan ejecutar sus obras que tanto necesitan. Porque los municipios no tienen ni maquinaria. Así, alcaldesa, y, digo, perfecta. Ya no se ve. Pero es que ya lo declaramos.